fondo se queda. Del 9, primero con el despeje. La gran habilitación encortada para Ramiro Maldonado, quien enfrentó a Ruffini y lo termina sentenciando con ese fuerte remate arriba. Nada que hacer para el 1. La visita se adelantaba por un tanto contra 0. Gran habilitación, está habilitado el delantero. Remató Maldonado la pelota que se fue arriba. Y el conjunto visitante que se ponía 1-0 arriba. Y ya cuando promediaba la primera parte, el penal sobre el propio Maldonado. Ruffini salía abajo. El árbitro del encuentro marcó la pena máxima. El propio delantero se encargaría de ejecutarlo. Maldonado fue de nuevo, se frenó, le pega al medio del arco. Ruffini, que fue a su izquierda. Nada que hacer para el 1. Y de esta manera Sportivo Las Parejas se ponía 2-0 arriba. Y de Iparraguirre, se la regala Maldonado. En la mitad de la cancha aparece justamente Bastianini. Bastianini que va tocando con Miramontes. Ahí está Miramontes con la pelota metiendo la diagonal. Toca por bajo para Maldonado. No me gusta nada. Abren para Bastianini. Va a venir el centro al segundo palo. Un hombre habilitado, Maldonado. Ensaya la chilena. Golazo. Golazo de Sportivo Las Parejas. Maldonado a los 17 minutos de juego pone la apertura del marcador. Sportivo 1, La Salle 0. Un golazo realmente de Maldonado, un centro por la izquierda, desbordaron el centro pasado, la pelota le quedó a Maldonado, que hizo un par de jueguitos, la elevó y se tiró una pirueta a la famosa chilena para cambiarle el palo a Prete para pateársela al segundo palo. Un verdadero golazo de esos goles que se ven poco, pero cuando se ven son muy hermosos. Bueno, así fue este, que ya había ensayado a su don Julián Maldonado una pirueta así en el comienzo. Tanto la pelota, muchachos, siempre ganan los centrales. Y ahora se pasa a Fonseca, le queda Maldonado, sin embargo Fonseca no se da por entregado. Aparece habilitado Maldonado ahora, para mí estaba en posición adelantada. Golazo. Golazo de Maldonado, que pone el 2-0 cuando estamos en 7 minutos 55 de este segundo tiempo. Maldonado, que hizo el gol y pidió el cambio. Sportivo gana 2-0. Un golazo nuevamente de Maldonado con un gran remate que nada pudo hacer en este caso. Pretel remató, la pelota se metió en el ángulo superior del primer palo, arriba de zurda, una pelota encortada que, como vos decías, Julián, para mí también creo que parte en posición de adelanto. Luego, cuando edites el video, lo vamos a poder comprobar. Pero quedó mal parado La Salle, quedó mano a mano por los centrales, tiró una buena diagonal hacia la izquierda y no dudó cuando dominó la pelota, remató al primer palo para que Sportivo... Muy buena maniobra, la devolvió Fernández, le quedó a Maldonado, tiene descuento, penal. Penal, penal, duda mucho el árbitro, para mí era clarísimo el penal, pero me quedo porque el árbitro lo pita, pero no sanciona. Y tarjeta amarilla para un hombre de Talleres y después mostró la roja. Olivera. Pero para mí el que comete el penal es... Ahí está, ¿eh? Está, claro, claro, claro. El que comete el penal es Burgos. Exactamente. Sí, sí. El que comete el penal es Burgos y se va expulsado. Va Maldonado, prepara Ischuk, atento. Maldonado... Sportivo que descuenta y reaviva la ilusión de su gente. Ahora Talleres gana, pero gana 2-1, lo hizo Maldonado de penal. Quedó golpeado también, ¿eh? Hay tiro libre, penal para Sportivo, minuto de haber comenzado este segundo tiempo. Está ganando Gutiérrez por 2-0. La mejor oportunidad para Sportivo. Esto marca un antes y un después, Alberto, ¿eh? Seguramente. Va a venir el envío y que le va a pegar es Maldonado. Allí está Ramiro para entrarle con pierna derecha. Maldonado para el penal para Sportivo. El arquero que se mueve. Allí está Maldonado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sportivo! Ramiro Maldonado. Fuerte, abajo, inatacable, impresionante, en la ratonera y con mucha fuerza le entró Maldonado a los 2 minutos de este segundo tiempo. Maldonado descuenta para Sportivo de penal. Ahora Gutiérrez gana 2-1.
Pelotazo largo para Miramontes, de cabeza juega para Maldonado, este abre juego para Pisicini, se mete al área, no me gusta nada esta de las parejas, viene el centro, golpe de cabeza en contra de Zubaya, de Juan y Bianco, pero atento estaba Diego Pretel, de derecha buscando la posición de Maldonado, primero Juan y Bianco, sin embargo el rebote le queda a Miramontes, ahí viene la pelota para el número 11, atención, habilitación para Maldonado, lo deja desparramado, se viene el segundo de las parejas, tapó Pretel, gigante Diego Pretel ante el jugador Quiroga, estaba para definirlo, me parece que por canchero el 9 se perdió el segundo. Sí, cuando iba a patear, Pretel le saca la pelota antes, no llega a dejarlo patear, pero es una gran jugada que están muy cancheros los jugadores de las parejas, tanto Quiroga, su número 9, como el número 7, el autor del gol Maldonado, se están entendiendo bien y además están muy cancheros. Decía justamente Agustín Rodríguez para rechazar, buscaba Nico Bianco primero, Martoglia, ahora tiene la pelota para Bastianini, este toca para Maldonado, queda habilitado Maldonado, va abajo Bruna, queda la pelota ahí dividida, la tiene ahora Bastianini, se jugó la vida Bruna y evitó que Maldonado marque el segundo. Martoglia que va jugando Coro también, que la Salle salga un poco más, que salga un poco de su campo defensivamente para poder apretar un poco más arriba, recuperar la pelota más en mitad de cancha y tener más gente para ir, para poder atacar. Maldonado con la pelota, la toca atrás para Lamané, lo quería Manuel Méndez, no puede con un compañero, sin embargo aparece nuevamente Martoglia, recostado sobre la raya, pelotazo largo, buscaba para Maldonado, primero Méndez, Lamané lo que la gana, Maldonado que lo toma Méndez, no cobra nada el árbitro y ahora el que le comete faltas de Lara dice, pero a mí me la cobra si él no. Y sí,
yo la cobro. Lo tomaste de la camiseta, dice González, fue el tiro libre para Sportivo. Barcelona, embarque urgente.